Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la segunda parte del análisis al episodio 3 de Planeta Dinosaurio, Los Últimos Asesinos. Continuemos con el Mayungasaurio. A ver, el diseño no está tan mal, a pesar de no tener los brazos lo suficientemente pequeños, siendo el mejor Mayungasaurio visto en un documental. El repertorio de modiscos y agarres del Mayungasaurio suena cierto. Las palabras de Scott Sampson y Lawrence Widmer sobre el asunto lo resumen. Aquí se postula que el Mayungasaurio ha sido capaz de atacar a presas grandes más rápidamente que otros terópodos basales, empleando una combinación de mordeduras relativamente pocas, prolongadas y penetrantes y una poderosa retracción del cuello para producir grandes heridas, lo que está de acuerdo con los hallazgos biomecánicos del año 2005. Además, sin embargo, un descubrimiento posterior encontró que el Mayungasaurio tenía una tasa de reemplazo de dientes muy alta en comparación con otros dinosaurios carnívoros. Las marcas de mordeduras en huesos de Mayungasaurio y dinosaurios fitófagos demuestra que estaba practicando la osteofagia, pero los abelisáuridos no tenían dientes como los de los tiranosáuridos. Para compensar esto, simplemente reemplazarían los dientes rotos a un ritmo muy alto, según un análisis de 2019. En este sentido, son aún más como contrapartes de tiranosáuridos del hemisferio sur. Luego, una madre Mayungasaurio asesina al macho y luego lo devora, me pareció ver algo así en otra parte. Luego tenemos al Raonavis. Su modelo es una copia del modelo de Sinornithiosaurio, pues el de la revolución de los dinosaurios está mejor diseñado. Además, consumen pequeñas cantidades del cadáver que comen los Mayungasaurios, cuando el Raonavis también se habría alimentado de lagartijas e insectos. Luego tenemos al Centrosaurio. Bien, el diseño no es malo, simplemente le falta la escama rostral y la fila de escamas supraorbitales. Además, también se los muestra viajando en una manada muy grande, como probablemente vivían algunos centrosaurinos. Y finalmente tenemos al Dinosuco. Bueno, aparece en un breve cameo, cazando un centrosaurio. Lamentablemente, este fue todo el tiempo que pudieron mostrar otro de los principales depredadores del Campaniano de América del Norte. Bueno, eso fue todo. Puntúen, comenten y suscríbanse. Hasta luego.